Claro, yo me pregunto, ¿cuántos hay en Argentina que han trabajado con actores y directores de la talla de un Brad Pitt, un Champagne, un Benicio del Toro, un Polanski, muy grosso? La verdad que no sé. De cada uno de ellos yo aprendí muchísimas cosas y les estoy eternamente agradecido a cada uno, ¿no es cierto? ¿Podríamos decir que sos uno de los más exitosos del mundo en habla hispana? Depende de lo que represente para cada persona la palabra éxito, ¿no es cierto? Bueno, la pregunta sería, ¿qué es el éxito para un Fabián Brando? La vie, son de vraies vacances, entre rien. La clé est de la traverse avec amour. Ay, perdóname, te lo dije en francés. Te mando un abrazo grande, Matías. Sabes que te quiero mucho a vos y a toda la gente que te está escuchando. Gracias, Fabián. Sos grosso, ¿eh? Un gusto enorme tenerte en el programa. Hasta pronto. Hacer la película por tres motivos muy importantes. Primero, a la piba no la conoce nadie. Segundo, es una pésima actriz. Y fundamentalmente, es la novia del director. Yo mi carrera la construí diciendo más no que sí. Son cosas muy importantes. He trabajado yo con grandes actores. No. Groisman. ¡Groisman! No, pará, viejo. No, estás durmiendo todo el tiempo. Yo necesito un representante que esté despierto, no dormido. Yo no estaba dormido. Vos, con tu yo. Todo el tiempo yo. Pará con esa palabra. Te conozco desde los 6 años. El susodicho te dio un nombre, te dio un apellido, te mandó a la dermatóloga para tu acné juvenil. ¿Qué estás diciendo? Pará con eso. ¿Por qué no vas a laburar? Yo trabajo. Yo no digo que no, pero un poquito más humildemente, con un poquito de respeto con el otro. ¿Qué te pasa, che? ¿Nadie está a tu altura? Te digo una cosa. Si estuvieses en mi casa te hubiese echado, pero como estoy en la tuya yo me voy. Pará. Está bien, Lago. Pero con una condición. Mejor dicho, con dos. Sácale mucha plata, mátalos. Hecho. Y la segunda, esto es muy importante para mí. Voy arriba, solo, en el título. Fabián Brando, bien grande. Y abajo, ella, después el título más chiquito, Florencia, no sé cómo carajo es el apellido. Eso lo podés lograr, ¿no? Pero claro que lo puedo lograr. Te quiero. Yo también, querido. Tené cuidado. ¿Te puedo ayudar en algo? Estás perdida. ¿Cómo te llamas? ¿Querés que llame a tu madre? ¿Alguna amiga que te venga a buscar? ¡Corte! Buenísima. Me encantó. ¿Qué pasó? No sé. Más o menos, si está el personaje, si lo encontré. Está apareciendo el personaje, quédate tranquilo. Hay algunas cosas que sí. Verdad. Más o menos. ¿Con qué seguimos? Terminado. ¿Hecho? Perfecto. Bueno. ¿Cómo estuve? ¿Cómo me viste? Muy bien, Fabián. ¿Sí? Bien. ¿Se notó lo que hago corporalmente? Sí, se nota. ¿Repetís extras? No, me los manda. Yo no los llamo. ¿Cómo la viste? Perdón, José, perdón. ¿Perdón? No, ¿cómo la habías visto la escena? Sí, bien. ¿Cómo estuve? ¿Conmoví? Sí. ¿Te conmoví de verdad? Sí, de verdad. Gracias. ¿Cómo estuve? ¿De verdad? Estoy. Perdón, dame un minutito más. ¿Cómo quieres? Porque para, Melissa, ¿sabes qué? Selina, haceme un favor, necesito que me consigas un espejo. Un espejo. Antes de comenzar la toma. Yo te lo pido. Selina, para maquillar. No, pero que no se dé cuenta el equipo. Ah, ok.
Te agradezco, Meli. Bueno, te esperamos. Sí, dale, dale. Celina, ¿sabes? Sonido. Anda. 14-1, toma 16, cámara. Aquí. ¡Acción! ¿Hace mucho que estás acá? No sé. Pueden ser 3 días, 3 años. No lo sé. ¿Querés que hablemos de algo? Hablar de algo, no sabría, pero... ¿Y por dónde empezar? Ay, no, no puedo, perdón. ¡Corte! Perdón, perdón, pero estoy totalmente bloqueada. ¿Pero qué pasa? No sé, decime una referencia, algo, porque estoy perdida. ¿Qué referencia querés que te dé? No sé. El autor escribió el libro tan maravillosamente, Moreno, aquí presente, dijo con claridad, ella llora. Tenés que llorar. ¿Qué otra referencia te puedo dar? No lo sé. Si no lo sabes vos, ¿podemos intentar hacerla con todo? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿De adentro llorás? Sí. Vamos, por favor. Bueno, chicos, nos preparamos para otra. Si no podés llorar, no llores, está todo bien. Yo una vez en el actor... Fabián, Fabián, cortá con las indicaciones, viejo. Estoy tratando de ayudar a mi compañera. ¿Te podés acercar un segundo? No te entiendo. Si te podés acercar, que te quiero decir algo en privado. Dale. Sí, no, sí, estoy yendo. ¿Qué pasa? Escuchame, Johnny. Perdón, Flor. Mira, José, vamos a aclarar las cosas. Yo soy un actor, tiene 3-4 cosas a favor. Una de ellas, soy un tipo que deja todo en el set. Sí. Que aporto mucho, me gusta dialogar con los directores. Soy laburante, exactamente. Sí. A mí cuando me dirigió Polanski, que hizo un papel chiquito, como cuando vino acá a la Argentina Francis Ford Coppola, yo al gordo le decía, gordo, what happened con esta escena. Y no me gustaba, y el gordo me decía, ¿qué pasa, Fabián? Y yo decía, no me gusta, decime cuáles son los planos, no, cómo es. Pero, entonces, escucha, me gusta aportar, es lo único que te digo. Está buenísimo. Y a mí me gustan los actores que aportan, pero que aportan con timing. Si vos me estás aportando delante de todos, me desautorizás. En el set no es el lugar. En voz alta. ¿Me seguiste? Te pido perdón, tenés razón. Yo te pido perdón a vos. No, te pido perdón. Te quiero un gran actor. Te quiero mucho, José. Perdóname. Vamos. ¿Quedó? Pero la puta madre, Flor. Pero no, te pido, por favor, te lo pido encarecidamente. Sí. No me cortes más una toma. No, prometo. Ni una sola vez más lo hagas. Soy una boba, no sé. No. Sí, parecés boba. ¿Qué dificultad tiene esta escena? Ninguna. No, para... Hay 50 personas acá esperando para irse a su casa. No, José, te pido un favor, boba, no. ¿Qué? Por favor, trátala bien. Yo te voy a pedir encarecidamente que le hables bien a ella y a todos los integrantes de este equipo. Por favor, José. ¿A qué estás jugando, Brando? Felicitala en lugar de maltratarla, ¿no? Decirle, Flor, la verdad que hiciste una escena del carajo. Una actriz que nadie daba 2 pesos. Mirá, yo soy el director y soy el único que corta una toma. No quiero que los actores miren a cámara en medio de una escena. Decilo con sé amor. Profesional. Decilo con cariño. Lo digo con cariño. Estoy caliente con el trabajo. El cine es amor. El cine se entrega. Lo sé, lo sé. No, porque si vamos a poner a la película por encima de todos los que estamos acá en el set, me parece que no da, me parece. Perdón, Moreno, mirá lo que es la fuerza de tu escritura. El actor se traga el personaje. No, no me trague ningún personaje. Y sí, te estás creyendo. Estamos laburando todo desde muy temprano. Esta piba se levanta a las 5:30 de la mañana para entregarte absolutamente. Laburamos todo. Laburás vos, laburo yo, ¿labura qué? Labura el chino, labura el checho. Labura... La puta, nunca me acuerdo. Labura esta. Sabés que viene laburando hace una semana con la vieja enferma. Mandale un beso a tu mamá. Murió. Uy, la puta madre, no sabía. Te pido mil disculpas. De esta salimos entre todos. ¿Eh? Esas son las cosas que tiene el cine. La gente se muere y sigue laburando. Sí. Por eso hay que respetar el cine, hay que respetar a los trabajadores, hay que respetar a los técnicos, a los actores. Te lo estás creyendo. ¿Eh? Que sos un salame, que te lo estás creyendo. No, no soy ningún salame, ¿sabes lo que soy? ¿Quién estuvo cuando hicimos la película con Evita, la de Alan Parker? ¿Quién estaba acá de todos ustedes? Bueno, nadie. Antonio casi se agarra a trompadas con Alan Parker. Ajá. Y en un momento lo mira Alan Parker y Antonio le hace así, lo mira y dice, te corto todo. Yo. Termina el rodaje, le pregunta a Antonio qué pasó y me dijo una cosa, muchachos, y esto lo van a saber y va para todos. Me dijo, pibe, nunca dejes que un director maltrate ni a los técnicos ni a los actores, porque los actores y los técnicos te van a acompañar a lo largo de toda tu vida. Buenísimo.
¿Hacemos la escena del beso? Está perfecto. ¿Hacemos la escena del beso? Respetando a todo el equipo técnico. Dale, vamos. Perdón. Vane, me voy a sacar una selfie con alguien del equipo Subila que la levante toda la prensa. Esta semana no salí en ningún lado. Ponete las pilas, por favor. Te mando un beso, Vane. Sí, pasen. Pasen. Hola. Ah, hola. ¿Qué tal? ¿Pasa? No. Sí, son 2 minutos. No, pero te estás mojando. ¿Pasa? No, pero no pasa nada. Son 2 minutos. No, te quería decir gracias. ¿Por? Por lo de recién. Me re sorprendiste. La verdad no me imaginé. ¿Que te estabas cambiando? Ah, no, sí, me estaba... Bueno, nada, eso. Muchas gracias. Chao. ¿Qué pasó? ¿Te dejaron? No. Vení, subí. No, de verdad. Te estás mojando toda, subí. No. Dale, subí que te llevo. Bueno. Uy, para, perdón. ¿Dónde vivís? No, ¿vivís con José? No está muy claro, el departamento es de él. ¿Pero vivís con él o no? No entendí. Igual no voy a volver ahí. No sé qué se cree, piensa que porque estoy con él me puede maltratar. Si no le gusta cómo hago el personaje, ¿para qué me lo diga? ¿Dónde te llevo? Pensé ir a lo de mi hermana. ¿Te llevo? ¿Dónde es? En City Bell. ¿Dónde? City Bell. Espero por si hay alguien, ¿no? Decime sí, qué hago. Dale, gracias. Sí, espérame. Ah, ahí sí, te digo. Sí. ¿Qué haces acá? ¿Qué querés? No tengo dónde ir. Ese boludo es actor, ¿no? Es Fabián Brando. Sí, ya sé quién es. Este se hizo famoso en la dictadura, es un facho. Tenía 6 años. Yo te digo cómo son las cosas. ¿Me puedo quedar? ¿Sí? Bueno, pasa. Está bien, hay gente. Anda. ¿Qué haces, Cacho? Allá. Anda para atrás. 14-1, toma 45, cámara. Parque. Vane, te hablo rápido que estoy por filmar. Suspéndeme el turno con la depiladora, que no llego. Te mando un beso, chaval. ¿Hace mucho que estás acá? No sé. Pueden ser 3 meses, 3 años. No sé. ¿Quieres contarme algo? No sabría ni por dónde empezar. A lo mejor no es necesario que digas nada. Uh-huh. ¡No! ¡Corten, carajo! ¿Qué pasa, la puta que lo parió? No, pará un poco, José. No, ¿qué para un poco? No, sí, para un poco. No me hice las pelotas. 45 veces la toma. La vas a trabar. Pero no podemos hacer 45. En ninguna película se hizo 45 veces una toma. Bueno, ella necesita 45 tomas para hacer. Yo necesito tomar aire. Delante de toda la gente. Bueno, ¿paramos para almorzar?
Ay, no, por favor. Sí, no, yo estoy justo para... José. De verdad, si la hacemos ahora, estoy justo que la pueda hacer. Paren un minuto. Para un poquito, ¿qué querés? ¿Te querés cambiar? Paren un minuto, por favor, paren un minuto. Tranquilo, no ves que estás llorando, no. Voy a comer con la ropa del personaje, que no te voy a llorar. Para, no. Pasadísima de rosca. Tranquilízate, no llores. Que no te... Es como de más o de menos, de más o de menos. Pero si lloras... Te pasada de rosca, boludo, te pasada de rosca. Tranquilízate, te perjudicás vos. Tranquilízate. Flor. No te acuerdas en mi vida. Es muy feo lo que se siente. Me siento muy mal. Perdóname, aparte corté. ¿Cuántas veces lo hicimos? Uy, pará, me afanaron el celular. ¿Lo viste que lo tenía acá? No, recién estaba ahí. Uy, me chorearon el celular. Ay, no te puedo creer. ¿Me esperás allá, ven? Sí. ¿Algún asistente, por favor? No me enseñé nada, yo puedo parar. Bien, perdón, ¿puedo? Sí, claro. Oh. Permiso, ¿eh? ¿Cómo va? Y le estaba contando. Sí, qué situación difícil. ¿Estás sí. mejor? No, no, sí, ¿estás llorando todavía? No, no, ahora no puedo parar. No, tranquila. ¿Te puedo decir algo? ¿No te molesta? Sí, no, claro. Yo en el año 91 estudiaba en el Actors Studios, en la escuela de Anne Stroudsburg. Yo viví ahí en Nueva York, 2 años viví. Tenía que ser una escena que tenía que llorar, no me salía a llorar. Intentaba, ¿no? Y Ana, que era muy dura conmigo como profesora, me decía, cry. Cry, Fabián, cry. Y yo no podía, ¿no? Y lloraba, y como si eso en sí mismo fuese un aporte tan importante, el tema de llorar, ¿eh? Nada, en el momento de la clase paramos, se me acerca un compañero, alguien que estudiaba conmigo, que era Brad Pitt. Wow. Estudiábamos juntos, un pibe fantástico. Me dice, no le des bola a Ana. Me dice, no llores. Pensá mejor qué quiere el personaje, no qué siente. Yo lo miro ahora y te digo, ¿qué? Dice, ¿qué quiere? Yo digo, matar. Me mira y me dice, good luck. Hago la escena fantásticamente bien, entonces... Compañeros empezaron a aplaudir. Ana, te juro por eso, se puso a llorar. Nada, digo todo esto para preguntarte a vos. ¿Qué quiere tu personaje? A mí me decís, ¿qué quiere mi personaje? Claro. Bueno, no sé, supongo que lo que hace es la escena siguiente. ¿Qué? Besarte. Good luck. Es muy capo. ¿Marquela? Flor, 3 días, 3 meses. Silencio, por favor. ¡Acción! ¿Hace mucho que estás acá? No sé. 3 días, 3 meses. No sé. ¿Querés contarme algo? No sabría ni por dónde empezar. A lo mejor no es necesario. Buenísima, para mí está hecha. La seguimos mañana, chicos. Gracias por todo, que descansen. José. Todos quietos, por favor, un segundo que vamos a hacer una toma de sonido ambiente. Silencio, por favor, ¿eh? No hablen de películas durante 30 segundos. No, todo bien. Sonido solo. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué? Más o menos, en realidad. No, pero salió bien. Sí. Sí.
Bueno, completamente diferente a lo que te imaginás. Vos te dicen Fabián Brando y ¿qué pensás? Fabián Brando. Fabián Brando, ¿qué pensás? Estrellita, sí. Egocéntrico. Ponele, sí. Bueno, no, nada que ver. Buen compañero, generoso. Tu enamorada. No, nada que ver. ¿Cucharas de madera dónde hay? Ahí en el primer cajón. ¿Sonido? 21-1, toma 2, cámara. ¡Acción! Me gustaría conocer a tus amigos. Perdón. ¡Corten! ¿Qué pasó? Me quedé sin letra, me olvidé. ¿Quedaste? Sí. ¿Querés repasar la letra? ¿No te molesta? Por favor. Dale, dale y después tiramos otra. Para, déjame un segundo. Mira, acá, si yo te digo, me gustaría conocer a tus amigos. Si me no tengo amigos. Acá, ubicas. Mándame decís. Con vos quiero pasar la letra. Pero son solo estas dos hojas, ¿eh? Con vos. Sí, yo no tengo problema. José. Sí, perdón. Señor. Discúlpame, no. No sé qué me pasa, no me puedo concentrar acá adentro. ¿No te molesta si salgo con Flor a pasar la letra? Anda tranqui, dale, mete. Dale. Vení. Yo tengo que ¿Okay? Chicos, ¿quieren que los acompañe? Voy con ustedes, pasamos la letra. Recién le dije a José. Vamos. Que me diera 2 minutos con ella a solas, así me puedo concentrar y la. Perfecto. La hacemos de sí, una. Perdón, ¿sí? Perdón. Son dos líneas. Es esto, yo te veo acá. Y vos me metas eso, es una pavada. Es esto. Permiso. Vení. Vení. Los apacillen. Yo en un momento te decía, me gustaría conocer a tus amigos. Y vos me decías, yo no tengo amigos. Es eso. Vos mereces a alguien que te valore. ¿Eso dónde es? Vos mereces a alguien. Alguien que te quiera. Alguien. ¿Yo? Alguien que te cuide. Vos sos una joya, vos sos alguien que me dijo que. No. Para. No. Quiero que sepas que no puedo filmar. Me olvido la letra porque. No. Me enamoré estás de vos. Loco. No, estás loco. No sé qué me pasa. Bueno, yo. Vos sos hermosa, a vos no te pueden maltratar, ese boliño. No, estás... De verdad. Escuchame bueno, cosa. No, en serio. Yo sé que esto es un quilombo, pero... Sí. ¿Qué? No. Sos hermosa. Nah, sí, bueno, claro. Sos linda. Sí. No, bueno. Vos no estás enamorada de él. ¿Qué sabes lo que me pasa a mí? Yo te vi. ¿Qué sabes que me pasa a mí? Él no te quiere. Vos no lo querés. No, bajemos ya. Dijimos que vamos a pasar. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Yo no puedo bajar. Si no me decís, ¿qué somos? No tengo idea. Bueno, bajemos y pensamos. Bajemos y pensamos. Para. Hola. ¿Qué haces, José? Hola, chicos. ¿Qué pasa? No, nada. Ya está, se me acomodó la letra, así que... ¿Qué pasa entre ustedes? Eso te pregunto. ¿Con qué? No te hagas el boludo. No, te estás desubicando, me estás ofendiendo. ¿Estás seguro que te estoy ofendiendo? Sí. Te pedí 2 minutos para pasar la letra. Vine para hacer la letra, así que vamos al set. Estoy para rodar. Sí, pero no pasamos la letra. ¿Cómo? No, sí, pasamos la letra. No, pasamos la letra. Para, ¿me están boludeando? No, bueno, perdón, yo no sirvo para mentir. No, sé, me está pasando algo, no sé qué es. No lo puedo manejar. ¿Algo? ¿Eh? Algo les está pasando.
¿Algo te pasa? No, ¿qué pasa? No, para. No me toques porque te parto al medio. No, hay un equipo, hay no mucha familia que está viviendo esta película. Tranquilízate, Lizette. Sí, después lo charlamos en privado. No tenemos una mierda más que charlar. No, pero son cosas que pasan. Le está pasando a ella, me está pasando a mí. Yo te pido mil disculpas. Nada más pasa en el mundo del espectáculo. Le pasó a Brad Pitt con Angelina Jolie. Sin ir más lejos. Acá en Argentina, ¿te acordás que le pasó a Susana con Monzón? Sos un tremendísimo hijo de recontra mil putas, Fabián. Esto no te lo voy a permitir, ¿eh? ¿Querés que te rompa la jeta ahora mismo? No, para que tengo continuidad. Ustedes dos son dos tremendos soretes. Y esta película se terminó acá. No les hago una puta toma en mi reputísima vida. Sos pésima actriz. Pésima. Y peor persona. Sorete. Años que está casado, todos los años dice este año me separo, no se separaba nunca. Me da un miedo. Y la película. ¿Sabes cuántas películas vas a hacer vos, Flor, por favor? Ay, me duele el pecho. ¿Eh? Me duele el pecho. Bueno. Tómate esto. ¿Qué es esto? Te va a relajar, tómalo. Ahí está. Ah. Vos y yo no nos separamos más, ¿me escuchaste? Nunca más. Y la película. Dice Leica que no filma más. Que se meta la película en el culo. Yo tampoco filmo más, cambiamos de director. Mi amor, dale, bajá. Cambiar de director, ¿qué dice? La película. ¿Qué? Vamos a hacer millones de películas, vos y yo, no te hagas mala sangre. En el año 98, Groisman estaba haciendo una película con Francella. Guillermo hizo echar a tres directores y no pasa nada. Los directores se cambian. Lo echaron a él, a Francella. Pero por otro motivo. No te perdés una cosa. ¿Pasa, Pelusa? No, Pelusa, ¿verdad? Nada, cariñosamente. Esta es tu casa a partir de hoy. Vamos a vivir vos y yo juntos. Vos no tenés que tener miedo por nada. Mirá, ¿te gusta la casa? Sí. ¿Eh? Vamos a hacer millones de películas. Si querés, ahí tenés la pileta, te tirás de bomba. Qué linda. Es el representante de Leica. Sí, escuchó. Ah, qué buena noticia. Muy bien, muy bien. Sí, sí, el director vuelve a filmar, no tiene ningún problema, pone condiciones, pero vuelve. No, ¿estamos? Para, no, tapa acá, no, sin ninguna condición. Las condiciones las pongo yo. ¿Por qué vas a que no me dirija la palabra, ni a mí ni a ella? ¿Cómo no te va a dirigir la palabra si está dirigiendo la película? Bueno, que no me hable, no quiero que me hable, no le voy a hablar. ¿Cómo que no va a hablar? Es un violento, no le voy a hablar. Bueno, no te puedes ir. Florencia, por favor. Sí. Quisiéramos saber si vas a volver al rodaje. Sí, ella vuelve, vuelvo yo, vuelve ella. Pero no te estoy preguntando a vos, le estoy preguntando a ella. Bueno, te digo que Esto que me pasa por puta, Groisman, a mí. Esto es de bombacha floja, que es lo que va a empezar a circular. Bombacha floja, se acostó con el director, se acostó con la tabla, hay un técnico también. Sácala la película, métala la película, total, va fácil. No, y no es así. No es así. Tienes razón, no es así. Linda, escúchame. Ah, bella, está linda, linda. Ella cree que un piropo y yo... Ay, no es eso. Y no discuto con corbatas. Se terminó acá. No hay más corbata. ¿Qué le diste? No, le di un tranquilizante en el ¿cómo auto. ¿Me dejas verlo? No sé, esto te digo. No veo un carajo, ¿qué dice? Hipnótico ni desinhibidor. Ay, qué boludo. Me equivoqué de pasta, no sé por qué le di esto. Flor, yo te pregunto por última vez. Tenés que volver al rodaje. Vos firmaste algo, es un contrato. Por favor, contéstame. Que sí, que la hago, Groisman. Porque no sé si me conviene. Porque que se diga cualquier cosa, pero sí, la hago. Hola, sí. Vos y yo. Un segundito, estamos charlando. Vos y yo juntos. Dinamitas. Sí, claro que sí, mi amor. Tranquilízate. ¿Sabés qué, Groisman? Yo le voy a hacer dormir 12 horas y mañana a las 8 de la mañana ella y yo estamos ahí. Decíselo. Estamos mañana. Sí, claro. Mañana estamos ahí, tempranito, sí. Más con ellos primero, así quedan en libertad. Cosa, recostate acá, yo preparo la cama arriba y vas a dormir. Y me acuesto un rato. Me acuesto un rato. Sí, me acuesto. No es que tírenla a la bombacha, flaco, pero cualquiera. Porque no quiero que quede esa imagen de mí. No, mi amor, vas a estar bien. Mira, decirle de... ¿Francella? No, te lo pido, por favor,
Hacete ver ese quilombo que tenés, Groisman. El quilombo lo tenés vos. Bueno, ayúdame que la tengo que llevar arriba. ¿Querés que vayamos a cenar? ¿Algún lado? Dale. Pero... ¿Dónde se...? ¡Oh! ¡Uy! No, para, tranquila, es parte del trabajo. ¿Qué hacemos? ¿Querés hablar vos? No. Uy, por favor. No, el auto. No, me van a romper el auto. Para. No, por favor, no. Ay. Un segundito, no. No, el auto. Ya te voy a decir, para, el no, no, me vas a rayar el auto, me costó un huevo, no lo puedo. Fabián, confirmás el romance, Fabián. Ángel, para un poquito, Gaby, Marce, Guati, chicos, hola, Polaco, ¿cómo andás? No, a ver, chicos, no es que tengo que confirmar o no confirmar, estoy enamorado, me enamoré, es un romance, sí. Es mucho un amor de película, entonces. No, ahí está. No sé quién fue el que dijo... No, vos, romance, Ángel. De camarín. No, eso lo dijiste en ciudad y estuviste mintiendo, Ángel. Lo dicen tus compañeros, no, Fabián. Todos los momentos... A ver, ¿qué negas? No, todos los momentos importantes de mi vida los viví con ustedes. Ustedes son como mi familia, ¿sí o no? Cuando yo salí con Silvia Fernández Barrio, sí, que le mando un beso, Silvita, yo no me escondí. Yo salí y fue un romance que duró casi un año. ¿Y con Solita? Con Solita nunca salí. ¿Con Graciela Fano? Eso es un invento tuyo, Gaby. Yo no salí. No. Bueno, a ver, yo lo que quiero decir, yo tengo casi 40... 44, Fabián. Hijo de puta, 44. Sí, tengo 44 años. Yo nunca me casé, usted lo sabe muy bien. Pero antes, a ver, pero quiero que hable con... A ver, Flavio. Ya va, ahí va. Bueno. ¡Flor! ¡Estás enamorada! ¡Flor! ¡Déjala pasar! ¡Déjala pasar! Está muy nervioso. ¿Confirmás el romance? ¿Estás enamorada, Flor? Flor, sí. No, a ver. Contanos. ¿Qué te enamoró? Tranquila, me gustaría decir dos cosas. A ver, ustedes me conocen de toda la vida. Sí. Yo nunca me escondí, no me escondo ahora, por eso paré para hablar con ustedes. Yo te decía recién, Ángel, nunca me casé. Siempre me cargan el soltero más codiciado. Ya soy un muchacho grande y quiero decir que... ¿Qué? Si la flaca me acompaña en esta aventura loca, yo me la quiero jugar y me quiero casar con ella. Paren un poco, para atrás, por favor. No, me enamoré de vos, perdón. Yo no sé, a lo mejor la manera esta no es la mejor. No, es horrible la manera. Yo me enamoré de vos. Discúlpame, no sé cuántos años me quedan de vida, si voy a vivir 50 años más, pero los quiero pasar con vos, me enamoré. No, no me vas a decir así. Te amo. Bueno, no sé. ¿Te querés casar conmigo? Es que nunca me habían querido casar así, no sé. No. Por favor. Bueno. Ahora, bueno, dale, sí. ¿Qué? Sí. ¿Qué dijo? Dale, sí. ¿Qué? Para. Guati, para un poco, me estás matando. Pregunta, Guati, un segundito. Bueno, pero es una notición. Ya sé, Marce. ¿Cuándo se casan, chicos? ¿Se casan? Nos sorprendiste. Una sola cosa les quiero decir a todos aquellos que dijeron boludeces, con todo respeto, que fue un romance de camarín, que no pasaba nada, que el director esto, que el otro. Yo quiero decir que... Va, pero decilo vos, Flor. ¿Qué? Nos vamos a casar. ¿Cómo? No, saca la voz. Sacá la voz, decilo fuerte. No, nos vamos a casar. No, más fuerte. ¿Qué? Nos vamos a casar. Bueno, está sorprendida. Una luna de miel fantástica, nos morimos de risa. Es que la gorda es un fenómeno, la verdad que la pasa... ¿Querés hablar con Sebastián? No, perdóname, te decía que hicimos muchas cosas. Y sí, es una pareja que charla, que dialoga. Nosotros, yo no me aburro nunca con ella. Estamos viendo la posibilidad de hacer teatro, de ir a Carlos Paz, Mar del Plata o acá en Buenos Aires. No sabemos todavía. Bueno, la posibilidad de tener hijos está latente. Yo me muero, adoro a los chicos. Te voy a tirar una primicia. Hace un mes que no nos estamos cuidando. Y sí, bueno, no me pidas más detalles. Mirá la primicia que te tiré. ¿Eh? Bueno, sí.
Te mando un beso grande, un abrazo a todos los oyentes. Chao, Seba. Chao. Ey, amor. ¿Cómo le vas a decir que no nos estamos cuidando? No, bueno, yo tiro cosas, ¿no? Para que lo levanten todos los medios. Soy actor, ¿viste? Vos sabés cómo es la profesional que tirás, si no, no salís en ningún lado, ¿no? ¿Eh? Está, no está mal lo que dije. Y que tenés ganas de hacer teatro conmigo, ¿verdad? ¿Tenés ganas? Dale, por favor. Sí, vos, ¿cómo no? Vamos, tenemos que buscar un material, una obra y hacer. Bueno, hay una obra que está buenísima. Mm. Sí. Pará. Adiós. Dale. Vos me debes una luca. Creo que te debo más. ¿Eh? Pero esta noche creo que lo voy a recuperar. ¡Ay! Sí, yo la pago. Es un tema de presión, pero en un ratito lo voy a... Sos un asqueroso. ¿Eh? Escúchame, tengo una opción para proponerte. ¿Qué? Y esta vez va en serio. ¿Por qué no ponemos un videoclub a todo trapo? ¿Qué significa todo trapo? A todo trapo, sí, a todo trapo. Dale, pelotudo, ¿quién va a poner un videoclub ahora? Seas pelotudo. No, me gustó la obra. El personaje es como que duda todo el tiempo, no sabe qué es lo que le pasa. Ah. Y el elenco está bueno, me dijeron que me lo confirmaba. Da un beso. No, pero dame un beso bien, abrazándome. Vale. No, porque arreglé con Groisman para hacer una foto robada para la tapa de una revista. ¿Qué hay, fotógrafos? Ahí, ¿no ves? ¿Lo ves al fotógrafo? ¿Dónde? No, pero no mires así, no mires así. ¿Pero cómo querés que mire? No, pero no te pongas así. ¿Pero cómo no me avisás? Estamos vestidos genial y yo estoy hecho un escracho. No, no, bueno, pero no, ponete relajada. ¿Relajada? No, pero decí banana escrachada. Banana escrachada. No, sí, para que se te vea. No, no, eso es muy feo. Banana escrachada. No, pero decilo bien así. Banana, bueno, no, pero banana escrachada que salís banana en la... Banana escrachada. No, pero con fuerza que salís en la tapa. Banana escrachada. Flor. ¿Sí? Flor. Pará un poco. Mírame. ¿Qué? No, mírame bien. Toca acá. Ay, ¿qué pasa, Fabián? No, acá, toca acá. ¿Qué pasó? Acá, toca. ¿Qué te pasó, por Dios? ¿Cómo que me pasó? Mírame bien, Flor. ¿Qué pasa, amor? Estoy perdiendo masa muscular. Por favor. No. Necesito que me ayudes, no puedo solo. No más harina, ni grasas saturadas, ni alcohol, ni azúcar. Por favor, ayúdame en esta, ¿sí? Sí. Quereme. Mm. ¿Mm? Cuidame. Mi mano. ¿Mm? Mm. Pícaro. Bueno, no, pero pará, van a comer a un restaurante. Piden y después no les cobran. Es que todavía no salimos de casa. Pero te cambió la vida. Sí. Mira. Mírate. Sí. Bueno, dale, contá algo de la luna de miel. La luna de miel espectacular. Increíble. El mar, la arena, el hotel. Yo aparte necesitaba eso, necesitaba. ¿Y él? Sí, eso. Él es una persona muy enérgica. Mm. Muy activa, no sé cómo decirlo. Activa. No, bueno, entonces sí, pero también, pero... No, para, está todo el tiempo haciendo cosas. Siempre tiene algo que hacer, anécdotas, no para de contarte anécdotas. Siempre hay algo que puedes aprender. Un lugar ya estuvo, una persona ya la conoce. Te dice algo, te cuenta eso y ya sabe lo que hay que aprender de eso. Lo que sí, lo que no. Él es... como... No sé cómo decirlo, pero... No podría explicarlo, pero... Estamos bien. Estamos bien. ¿Hace mucho que estás acá? No sé. 3 días, 3 meses. No sé. ¿Querés contarme algo? No sabría ni por dónde empezar. No pienses más, besame. Te entrego mi vida. Prometo hacerte feliz. Siempre. Pase lo que pase, vayas donde vayas, estés donde estés, quiero que sepas que siempre voy a estar con vos. Siempre. Thank you.
la verdad. La verdad, muchas gracias por haber venido a verme, a vernos. La verdad que estoy muy feliz, estoy muy emocionado de la película que hicimos, perdón. La verdad que no puedo creer las cosas que se van haciendo en rodaje y cómo se ve plasmado en este film. Sí, sí, cómo no. Perdón, lo último. No me quiero olvidar de este sol que hizo esta película con tanto esfuerzo. Para vos, Luis. Servilleta o algo, me manché la camisa. Ah, ojo, regulame el sushi que me quedé corto, ¿sí? ¿Sabes? Vos tenés que saber, sí. Esa piba que está ahí, ¿es travesti? ¿Cuál? Esa, la que tiene botines. No, qué sé yo si es travesti, toma, me voy a cambiar la camisa, me la manché. Sí, okay. Favor, pero pilota. Hola, hola, hola. Vida. ¿Me levantás una mallita? ¿Una malla? Sí, no te va a entrar una malla mía. Una zunguita, la plateada. ¡Hola, Peti! ¿Cómo andás? ¿Bien? Sí, me alegro de verlas. ¡Ojo, cómo! Se armó la noche, ¿eh? Estamos con vamos, todo, ¿eh? Vamos, vamos. ¿Eh? Ficha el paso que te tira. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Vení, vení. ¿Qué? Vengan. ¿Qué pasa? Vamos a algún lugar donde podamos hablar un minuto. ¿Pasó algo con tu vieja? ¿Qué pasa, Flor? No, no. ¿Con tu hermana? No sé dónde podemos hablar. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Estuviste llorando? No, no. Bueno, sí, un poco. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Flor? ¿Es por Fabián? Flor, sí. ¿Qué pasó? ¿Es violento? ¿Qué? No, no, no. Es drogón. Ojalá. ¿Golpeador? No, no. Tiene un amante. No, ¿qué? No. Bueno, contá, dale. Sí, dale. Es muy boludo. ¿Qué? Es muy boludo. No tiene ni idea lo que es. ¿Pero qué? No, ¿cómo? No sé, no sé qué pasó. Yo te juro, ya sé que ustedes me dicen todo el tiempo que yo me engancho con cualquiera, que hago todo mal. Tienen razón, lo que pasa es que yo te juro, cuando me enamoré de él, era un tipo, no sé, libre, divertido, me contaba millones de anécdotas, re compañero, comprometido, decía todo lo que pensaba. Y de golpe hoy, estoy viendo la película así, lo veo en la pantalla y digo, ay, no te lo puedo creer. Yo me enamoré del personaje, ¿cómo puede ser? Me enamoré del personaje. El primer día que nos fuimos de luna de miel, ya la primera noche, así, nada que ver, pero nada que ver. Y encima lo peor es que esta vez me casé, soy un idiota. Bueno, tranqui, tranqui. No, tranqui no, no sabes lo que es, te juro. Es un egocéntrico, es machista, homofóbico. Todo el tiempo se la pasa hablando de él, autorreferencial todo el tiempo. Cuenta anécdotas que jamás vivió en su vida, no lee un puto libro, se la pasa citando autores. Dice que es amigo de actores y directores, que nadie tiene la más puta idea de quién es. Está todo el tiempo con los amiguitos jugando ahí en el jueguito ese de mierda, que te juro que te dan pena. Se pone triste porque pierde masa muscular, boludo. Mira, ¿qué tengo acá? ¿Qué tengo acá? Me quiero matar. Es un pelotudo irrecuperable, no lo puedo creer. O sea, me enamoré del personaje. No sé cómo me pasó, pero... ¡Me casé con un boludo! Bueno, tranqui, tranqui. ¿Qué vas a hacer ahora? No sé qué voy a hacer. ¿Qué sé yo? Mañana cuando me levante le diré todo lo que pienso y se lo voy a decir y listo, ya está. Ya está, y será un momento muy difícil porque, no sé, porque a pesar de todo le tomé cariño, porque no es un hijo de puta, no es mal tipo, es boludo, boludo, ¿viste? Bueno, tranquila. Bueno, bueno, bueno. Vamos, ¿querés que? Es muy triste. De Fabián, qué sorpresa. Qué película hicimos, por favor. Qué escritura la tuya. La gente me pregunta si los textos los inventé. Yo digo, no, los escribió todos Moreno, un fenómeno. La verdad, sos un genio, te felicito. Escribiste una película del carajo. ¿Cómo andás? ¿Qué te trae por acá? No, nada. Estaba pensando en
el personaje que me escribiste, Franco González, ¿qué nombre le pusiste? ¿Cuánta particularidad tiene, ¿no? Entonces, como lo estaba perdiendo un poco, dije, bueno, vengo a hablar con el autor. Bueno, pero es un trabajo que ya está hecho ese. Ah, pero nunca se sabe, a lo mejor, ¿no? Se viene la segunda parte y el actor tiene que estar preparado. No, pero yo no escribo segunda parte, no, no me saldría. Nunca se sabe. ¿Qué pasa, Fabián? Estás un poco raro. Se enamoró del personaje, no de mí. ¿Quién? Ella. Se confundió con el personaje y por eso se casó conmigo. No se enamoró de mí. La escuché hablando con sus amigas después del estreno en la fiesta. Dijo unas cosas horribles. ¿Qué cosas? Dice que se casó con un boludo. Mira, si ella no te acepta tal cual sos, lo mejor es que se vaya. ¿Qué? No, es que yo estoy enamorado de ella. Sí, pero... Yo la pierdo y me quito la vida. No, no, no. No, ya lo pensé, me quito la vida. No, no, no. Espera, te pido mil disculpas. Tranquiliza, acá, toma un poco de agua. Perdón, háblame de Franco González. ¿Qué tiene él que no tengo yo? ¿Cómo es? ¿Cómo es, por favor? A ver si te puedo ayudar. No tiene intenciones, va por la vida sin necesitar nada, porque tiene las herramientas para generarse lo que quiera. Da sin pedir nada a cambio. Ama sin poseer, esto es importante. Entendió que amar no es poseer al otro como si fuera un objeto. Un tipo que sabe escuchar muy bien a la otra persona. Todo esto porque supo dejar de lado algo muy doloroso. Algo que al principio de la vida lo necesita, pero después se vuelve un estorbo. Algo que se llama... ¿El auto? El ego, Fabián, el ego. Ay, qué boludo el ego, claro, no sé por qué dije el auto. Bueno, algunas características, no sé si te sirven. Mirá, yo ahora tengo que dar otra clase, no me puedo quedar mucho más, pero... No sé, pasamos para otro momento, ¿te parece? Te agradezco mucho todo esto que... Tranquilo. Me dijiste del personaje, me... Bueno, ojalá te ayude. Me sirvió, ¿eh? Bueno, buenísimo. Me sirvió. Cuídate. Gracias. ¿Vos me podrías escribir una guía del personaje? Y yo lo voy leyendo. No, no, dije, no quise decir una guía. A lo mejor algunas escenas para que yo entienda bien. Y después yo me encargo. No, pero eso no funciona. No, yo te voy a pagar. No, te lo digo de verdad, yo te lo pago. Eso no es importante. Lo que haces en otro momento. Hagamos una cosa. Yo esta noche me siento en la computadora y si se me ocurre algo te lo mando por mail. ¿Vos tenés mi mail? Sí, claro. ¿Lo tenés de verdad? Sí, sí. Te agradezco muchísimo. Perdona la molestia. No, por favor. Es muy difícil vivir con alguien así. No saben lo que es. Es un egocéntrico. Se cree el ombligo del mundo. Todo eso solo habla de él. Todo gira alrededor. No te podés ir ahora. Te acabas de casar. Sí, ya lo sé. Claro, tenés que tenerle paciencia. Pero es que le tuve muchísima paciencia. No puedo más. Ninguno de ustedes soportaría, pero ni 2 segundos al lado de alguien así. Ay, yo te creo, Flor. El tema es que siempre te enganchás con tipos que terminan siendo un problema. ¿Qué pasa? Bueno, sí, ya no sé. Es algo que me ocurre a mí, es cierto, pero... Para mí exageras un poco. No. Sí, debes exagerar. Es fuera de lo normal. No es sí, tan... Sí, es como dice Diego. No te puede pasar siempre lo mismo. Ay, chicos, ¿en serio me es dicen? No terrible. Me hagan esto. No debe ser tan terrible. Bueno, hagamos una cosa. Vengan esta noche ustedes a cenar a casa y lo ven por sus propios ojos. Y me dicen qué es lo que piensan. Dale. ¿Sí? Sí. Dale. Bueno, no se maten con las batatas, que hay un poquito más. Ponelo por ahí. Sí, mi amor, acá está. Ah, antes que me olvide... No, es un pequeño detalle, lo compré para ustedes. Les pido, por favor... No lo abran delante mío, que me muero de vergüenza. Sí, toma, esto es para vos, un pequeño detalle. Toma, Dieguito. Muchas gracias. No, por favor, gracias. Pichu. Muy amable. Una tontería. No lo abran. No lo abran, ¿sí? Vale. Okay. ¿Te gusta, mi amor, la comida? Sí, está muy rico. Gracias, ¿Y en qué anda, Fabián? ¿Algún proyecto? ¿Cómo va diseño textil? Arquitecta soy yo.
Perdón, sí, el diseño textil sos vos, ¿no? Sí. ¿Y la arquitectura qué va a hacer? ¿Se arma o no? Bien, bien, estoy con trabajo. Tengo un cliente que a veces me enloquece un poco porque cree que sabe todos los términos técnicos y no sabe nada, pero bueno, bien. Che, Fabián, qué rico que está esto. ¿Eh? Muy rico. ¿Querés un poquito más? No, por ahora tengo. No, cuando termines, tengo más, ¿eh? Bueno, bueno, después si no te pido. No, por favor, ¿cómo va la fotografía? ¿Va? Me sorprende que sepas lo que hago. Bueno, vos sabés lo que hago yo, ¿no? Sí. Lo mínimo que tengo que hacer yo es saber a qué se dedican ustedes. No sé, me parece, ¿no? ¿Mm? Ah, pues no brindamos, ¿no? ¿Un brindis? Dale. ¿Un brindis? Sí. ¿Por la amistad, que es lo más lindo del mundo? Por la amistad. ¿Mm? Salud, ¿eh? Salud. Pará, ya vengo. Qué buena onda, Flor. La misión. Pregúntale ahora cuando vuelva. ¿La misión? ¿Trabajaste en la misión? Ok. ¿Vos trabajaste en la misión? No, papel chiquitito no tiene ninguna importancia. ¿Sabés que me quedé pensando el tema de la fotografía en tu exposición? ¿Cómo es que expones? ¿Te sirve un poquito? Bueno, gracias. Es un estudio sobre mi mamá. ¿En serio? ¿Una historia de tu vieja? Sí. ¿Y cómo es? ¿En qué consiste? Bueno, yo le vengo sacando fotos hace mucho, desde la adolescencia. No. Sí. Qué lindo, qué lindo. Sí, sí, sí. Y bueno, voy a exponer estas fotos y voy a hacer un documental además, con el material que tengo. Ay, qué bueno. Qué lindo. ¿Y qué edad tiene tu madre? 76. Oh, cuidada la voz que la tenés, ¿eh? Gracias. Me quiero matar, no tienen pan. ¿Me guardan un segundo? Me encanta. ¿Quién habla? No sé. Clint Eastwood, pregúntele por Clint Eastwood. Les pido mil disculpas. No puse pan, soy maleducado. Acá tienes, ¿eh? Muy bueno. ¿Así que conoces a Clint Eastwood? No, lo vi en un festival una vez, me sacó una foto nada más. No, pero lo conoces, siempre contás anécdotas que tenés con él. No, me sacó una foto, no es conocerlo, me sacó una foto nada más. Pero si siempre te encanta contar, ¿por qué no querés contar ahora? No entiendo. Porque me parece que nada, me parece que tenés tantos amigos que son lo más importante de tu vida. Y en consecuencia, no, me parece que también de la mía. No me gusta esa gente que se la pasa hablando de uno mismo todo el tiempo. Hay gente que, no sé, que no tiene mundo, ¿no? Gente básicamente para mí muy aburrida. Estaba deliciosa la comida, ¿eh? ¿Y ahora te gustó? Sí, sí, sí. Te armo un paquetito y te lo llevas a tu casa, ¿no? No. Bueno, bueno, se guardan un poquito para el postre que tengo una bomba. Si me permiten, por favor. ¿Qué haces, Fabián? No, nada, levanto no, de la ¿qué mesa. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Con qué? Son mis invitados, los atiendo yo. ¿Eh? Aguanta. Sí, un segundito. No, no, buenísimo. No, no tienen idea. Sí, si lo bajas, avisame. Yo me lo No, no, nada que ver, no tiene ni idea. Ah, media enojada en la cena, ¿no? Estabas rara. Ya sé por qué. Porque no te hice ningún regalo. No. Ya, ligaron todo, menos vos, y dijiste, ¿por qué yo no? ¿Sabés por qué no lo hice? Para no quedar como un egocéntrico. Dije, no, regalo a todo el mundo, le regalo a mi mujer, ¿qué van a pensar? Nada que ver. Pero no me olvidé de vos. ¿Para mí? Sí. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Es muy lindo. Ah. Bueno, me voy a terminar de levantar la mesa y todo eso, ¿sí? Dale. Es muy lindo tu regalo. Sí, ¿no? Está bueno. Sí. Bueno, me alegro. Hace 20 minutos tendrías que haber llegado. ¿Qué te pasó? ¿Cómo andas, Fabián? Bien, bien, bien. ¿Ah, sí? ¿Pasó algo? Que funciona anoche. Espera, que no te lea los labios, que no te los lean. Toma, para ustedes. Hola, chicos. Gracias. ¿Cómo estás? Con todo esto. No, bueno, después se lo devuelven a Groisman. Yo a la agencia le pedí un solo pibe. ¿Por qué me mandaste a tres? Ya. Bueno, ok. Ahí está. Yo, en un momento, ahora cuando te di esto, decirle a los chicos. Me están mirando arriba, fíjate, con carpusas y están mirando arriba. Sí. Ok. Que los chicos ahora me abracen, ¿eh? Sí. Cuando yo cuento tres. A mi acción, ¿eh? Y con emoción nos abrazamos. Muy bien. ¿Verdad?
Bueno, para usted. Acción. Con emoción, ¿eh? ¿Y por qué no lo voy a hacer? Dale, dale, vuelo, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás laburando? En el Cervantes estamos. ¿Qué estás haciendo? Cometí yo la paloma, Tomás. Ok, cualquier cosa te va a ver. Ahora. Dale, rápido con el carro que tengo las lágrimas, no quiero que se me vaya. ¿Te desperté? Sí. ¿Quiénes eran? Ah, gente que necesita pelusa. Una vez por año junto cosas, lo regalo. Una cosa que... Nah, ya está. Me pego una ducha y tomamos un café. Dale. Bueno, entendiste lo que tenés que hacer, ¿no? Sí, ya está. Me explicaste. No, pero no, pero es muy importante para mí que vos sepas que cuando yo digo la palabra hay algunas cosas de mi persona sí. que no me estarían cerrando, que me gustaría cambiar. Sí. Vos, ahí me... ¿Y es cierto eso? ¿Qué cosa? Que hay cosas de tu No, pero ¿qué importa si es cierto o no? Presta, no, si no me prestas atención, Gonzalo... Pará, me, te estoy prestando atención. No, pero hay algunas cosas en mi persona que no me estarían cerrando que me gustaría cambiar. ¿Y qué? Dale, boludo. ¿Y? Vos tenés que hablar ahí. Ah, bueno. ¿Y cuáles son las cosas que te gustaría cambiar? Así te digo. Estoy buscando una... No, pero eso es muy obvio. Pero no, estoy probando una postura, boludo. No, 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 natural. Una postura, no, no me digas boludo. Boludo, no. Yo si la pierdo, me muero. Para mí es muy importante. ¿Sabes? Está bien. Yo en ese momento te miro y te digo, Fabián, ¿cuáles son esas cosas que no te gustan de vos y que te gustaría cambiar? ¿Qué es? ¿Qué es lo que no permite que llegues a la felicidad? ¿Qué es lo que no engrana de tu corazón? ¿Por qué tan larga? Cena más corta. ¿Pero por qué? Ay, le estoy buscando verdad. No, pero no es verdad. No, me estás pidiendo que haga un psicólogo. ¿Me vas a tirar así, que haga un psicólogo? No me decís. Tonta. Cuando yo digo la palabra, hay algunas cosas de mi persona que no me estarían cerrando. ¿Y cuáles son esas? No, déjame terminar la frase. Ay, pero tirame el pie entonces. Pará. Yo voy a estar así, ¿no? Con la cabeza un poquito para abajo. Y decir, hay algunas cosas de mi persona que no me estarían cerrando. Que me, y ahí escuchá bien lo que voy a hacer ahí. Que me gustaría... cambiar. ¿Cuáles son esas cosas? Ahí está. Así, como... con la voz un poco ronca. ¿Cuáles son esas cosas? No, ¿cómo desinteresa? Está desinteresado. Yo te voy a pagar por esto que estás haciendo. ¿Me estás ganando por esta boludez? ¿Me vas a pagar? Déjame, mirá lo que es esto. ¿Qué? Sí, ¿cómo estás haciendo con el teatro? Bien, bien. Levantamos el fin de semana. 8 vinieron. Está bastante bien. ¿Y con 8 vivís? Sí. Yo ahora, hija de puta, me quiero poner un abogado. ¿En serio? Me cantó en Brone. ¿Qué te pasa? Ah, no, estoy con algunas cosas en la cabeza, pero no, no, no. ¿Pero qué te pasa? ¿Te pasa algo? No, no, no. Tiene que ver conmigo. Tiene que ver conmigo. ¿Qué? Hace unos días que yo te vengo ocultando algo. Que no me gusta algo, que me parece que te lo tengo que decir y que vos lo tenés que saber. ¿Qué? Empecé terapia. ¿Molecular? No, una terapia con un psicólogo. Empecé a ir al psicólogo. Ah. Algo que vos sabés que yo siempre odiaba a los psicólogos, no me gustaban. Y empecé a ir y la verdad me cambió la cabeza. Como que un velo se me corrió y empecé a escuchar y a escucharme cosas que la verdad que no... Me di cuenta que viví toda la vida como en un frasco, en una mentira. No, no me gusta quién soy, qué hago, cómo pienso, me siento vacío, me siento con cosas que digo, egoico. ¿Egoico? Egoico, egoico, del ego. Sí, ya sé, amor, lo que quiere decir egoico. Ah, sí. Entonces no me gusta, es como que me veo frente a un espejo que... Incluso agarré cosas, los jueguitos que jugaba todo el tiempo así, los tiré a la basura. A los 44 años jugando a esas cosas. Sí, no sé, yo decía lo mismo a los 44 cuando... Sí, y algo fundamental que tiene que ver con mi... con mi identidad, que tiene que ver con mi nombre artístico. Yo, vos sabés que Fabián Brando me lo puso Groisman a los 6 años. Yo no. Entonces, y así crecí en el mundo del espectáculo. Fabián Brando, y yo creí que era el Marlon Brando argentino. Pero la verdad que eso no tiene nada que ver. Yo quiero volver a mi nombre, sacarme ese nombre artístico. Quiero volver a ser Armando Comesaña, como me llamaban de chico, Armando. Armandito, sí soy yo. El otro es mentira. Entonces, nada, le pedí al psicólogo, si a vos te parece y vos querés, que me acompañes a una sesión.
para que yo pueda expresarme y decir estas cosas que necesito, porque la verdad es que me voló la cabeza. Y a vos, Pelusa, ¿te molesta acompañarme? Pero ¿cómo no voy a ir? Armando. Ay, qué lindo, decís Armando. Claro. ¿Cómo no te voy a acompañar? Sí. Comesaña. Adelante. Hay un aspecto de mi persona que no me estaría cerrando, que me gustaría cambiar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ella siente, digo. ¿Querés decir algo? ¿Querés contarnos otra historia? Sí, que digo que lo escucho lo que está diciendo y sé que le pasa eso. Digo, no, sí, claro, sí. Ajá. Entonces, algo... Un momento. No, pero estoy tratando de... Un momento, digamos, no lo presionemos. A lo mejor ella quiere contarnos su historia. No. ¿No quieres contar? No, yo vine acá para escuchar. Nunca hice terapia, pero estoy acá para acompañarlo. No soy de hablar mucho. Qué interesante. Eso de no soy de hablar mucho. Digamos, ¿qué significa no soy de hablar mucho? No es de hablar mucho, significa, doctor. ¿Y eso? ¿Eh? Esto de la cabeza, de buscar los extremos, ¿no? De si hablo, no hablo. ¿Tienes una historia para contarnos? No. ¿Eh? No. Bueno, hay algo de mi... No, que hay algo de mi persona. Que me impresionemos. A lo mejor Florencia quiere contarnos algo, ¿no? No. ¿Seguro? No, de verdad. Todos tenemos una historia. Sí, todos tenemos una historia, pero no, mi historia es bastante triste. No. Contanos. No, bueno. Es que, bueno, no sé, he tenido una historia, he sido una nena quizás muy callada, introvertida, de no hablar mucho, y no, una historia más bien triste, quizás más en la adolescencia, por ahí tuve un par de acontecimientos que me marcaron un poco más. Ajá. Pero ya está, ya pasó, no vale la pena hablar ahora. Correcto. Hay algunas cosas de mi persona. Contanos. No, cosas que más bien tenían que ver quizás con, como, con el cuerpo, como ¿con el cuerpo? Un cierto retraso más durativo que yo tenía. Que tenía que ver más con el control, con emociones fuertes. Uh-huh. Y bueno, en su momento me vieron un montón de médicos y eso, y fue bastante feo para mí, pero nada, pero después coincidían todos en que no había nada orgánico y bueno, ya pasó. ¿Y cuándo pasó? ¿En qué contexto, digamos? Bueno, una vez, como a los 15, que fui a una fiesta, un asalto, y bueno, bailando un lento con el chico que a mí me gustaba, ¿no? Él en un momento me hizo una caricia así, como acá en la nuca, y a mí como que se me aflojó todo el cuerpo así, y como que el momento que me acarició fue como... Y se me aflojó todo, y fue una situación para mí muy fea porque todos los que estaban alrededor en sí dijeron como, ¡ay, quién fue! ¿Quién se hizo caca? Y yo, obviamente, no me quedaba otra que hacer también, como, no, ay, sí, qué feo, ¿quién fue? Y sabía que había sido yo. Después ya, de más grande, cuando, bueno, yo soy actriz, y al estar expuesta así como a mucha situación de casting, y al tener como la autoestima un poco baja, me ocurrió una vez haciendo un casting, que justo con la alegría de que me digan, bien, Flor, quedaste, para mí sea bien, y bueno, y ahí sí, me mandaron a ver a un psiquiatra. Y lo que él dijo en ese momento era que lo que yo tenía era un carácter anal. Hay algunas cosas de mi persona que no me estarían... ¿Dejamos acá? ¿Que ya es la hora? ¿Seguimos la semana que viene? ¿Mm? ¿Puedo hablar un minuto con usted? Tengo un paciente esperando. ¿Vamos? ¿Mm? Gracias. ¿Por? Perdón. ¿Perdón por qué? Sí, gracias. ¿Eh? Gracias. ¿Por qué? Por nada. No vayamos para casa, Luna. ¿A dónde quieres ir?
Soy campeona mundial. No, mentira, imposible. Te lo juro por Dios. No sos, te noto las manos, no podés jugar nunca. Te doy ventaja 3-0. Jugué toda mi vida. 5-0. Lo que quieras, que apostamos. Lo que vos quieras. No, decime qué. El que gana elige. Dale, muchas gracias. Salud. Salud. Mira, tenés que estar así, no te conviene estar como... Dale, dale, tengo que dale. Estar ahí, entonces... Sí. Anda, anda. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Mira, 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 por amor tengo la herida. Por amor, no tengo más vida que tu vida. Si es morir de amor, por amor tengo la herida. Por amor, no quiero más vida que su vida. ¿Quién se quiere sacar una foto con Fabián Grando? ¡Diego Torres! ¡Diego Torres me dijo! ¿Quién se quiere sacar una foto? ¿Quién se quiere sacar? No, me hagas. Hace 25 años que no me tomo un bondi. ¿A dónde va? ¿A dónde querés ir? Arriba, por favor. No tengo cambio, tengo tarjeta de crédito. ¿Qué, Fabián? ¿Cómo te va? Pasó. ¿A dónde va el bondi? A Pompeya. Me muero de vergüenza. Hola. Bueno, me quiero matar. ¿Por qué? No sé cómo es un colectivo. No sé, hace muchos años que no me lo tomo. No sé, yo les tengo que pedir perdón porque me parece que me apresuré. La verdad, mírenme. No sé. Las cosas como cambiaron y... Ahí más juntitas. ¿Qué cosas cambiaron? No sé, él, yo, no sé. Miren, yo me siento bien, me siento que me hace bien. Genial. Qué lindo es cuando todo se acomoda y está bien, ¿no? Otra. ¿No? Bueno, mira quién vino. Esta se queda acá. ¿Qué te agarró? ¿Un ataque de generosidad? Dale, que tengo un ratito. Estoy desesperado por jugar. Ahorita que está durmiendo mi vieja. Me importa un carajo. Dale, vamos a jugar. ¿Qué pasa, Favo? Pareces un adicto en plena recaída, papá. ¿Te dejan jugar más en tu casa? ¿Cómo la extrañaba? Por el amor de Dios, cómo te quiero. Anda preparando la guita porque hoy te desangro. ¡Gol! ¡Ey, la re! ¡Gol! Entró por ahí por la llave. Hola, mi amor. Hola, ¿dónde estás? Estoy en terapia. Ah, ¿y a qué hora salís? Y más o menos en 20 minutos salgo para casa. ¿Fuiste a la prueba de cámara? Sí, fui. Bueno, después me contás cuando vuelva a casa. Ahora no puedo hablar porque estoy en una sesión bastante complicada. Bueno, dale, un beso. Un partido más y me voy para mi casa. Dale, que me matas. Hola, amor. ¿Vos dónde estás ahora? ¿Pero ya saliste de terapia? Ah. Bueno, dale. Disculpe. Sí. ¿Usted es la mujer de Brando? Sí. ¿Me permite una foto? Claro. Para mi hija. Dele. Una pregunta. ¿Acá hay un consultorio de un terapeuta, puede ser? No, se pasa. ¿No? ¿Hay otra salida del edificio? En el piso 15 vine yo la vez pasada. No, el 15 está vacío. Sí. ¿Está vacío? Ahí está. La fotito me mata, mi hija se entera que la vino. Ahí está. Bueno. Muchas gracias. No, de nada. Gracias.
Flor, llegué, mi amor. Flor, ¿estás? ¿Estás arriba, Flor? Pelusa, ¿llegaste? Llegué, mi amor. ¿Me golpeaste? Perdóname. Mi amor. Tienen, bueno, las vamos viendo un poco en las clases. ¿Vos estás loco? ¿Vos te volviste completamente loco? ¿Qué haces acá? ¿Cómo pudieron hacer algo así? ¿Cómo pudieron ser tan...? Vaya, yo ahora... ¿Cómo pudieron hacer ahora algo así? La clase, ¿sí? ¿Y la terapia? Va, no sé, digo, ¿el terapeuta existe? No. No, tranquilízate. Ay, que así me lo decís. ¿Pero que me estás tomando el pelo? Yo fui, me expuse, no sé, me humillé, conté cosas que jamás... ¿Vos la mandaste a comprar esto? Yo no lo mandé a hacer nada, Flor. ¿Qué Flor? ¿Qué Flor? No entiendo, ¿no te parece grave lo que hiciste? Te escuchó cuando le comentabas a tus amigos lo que pensabas de él. La noche del estreno, en la cocina de tu casa. ¿Me escuchó? Por supuesto que te escuchó. Bueno. Pero lo que vino acá no era un hombre, era un trapo. Estaba desesperado y yo le expliqué el personaje, nada más. Después me pidió algunas sugerencias que yo le mandé unas situaciones, dos, tres, nada más. Mirá que yo vi cosas en la vida, te juro, como esto nunca nada. O sea, boludo es lo de menos. Es un mentiroso, es un psicópata, un enfermo, es menos que una rata... Y vos también, vos también. ¿Tan terrible te parece? ¿Pero qué me estás preguntando? Cuando te escuchó decir que te habías enamorado del personaje, se desesperó. Y lo primero que pensó es cómo era ese personaje. ¿Cuál es el problema si todo el mundo actúa en la vida? ¿Vos no la estás pasando bien ahora? Sí, claro, pero es todo mentira. Bueno, a lo mejor hay más verdad en esa mentira de lo que vos te imaginás. No entiendo, ¿qué es lo que me insinuás? ¿Que me olvide, que me deje ser así, que me relaje y disfrute? ¿Es eso? Vos te volviste completamente loco, Moreno. ¿Por qué no probás ahora cuando llegas a tu casa a decirle algo que le gustaría escuchar? A ver qué pasa. Te llego a enterar que estuve acá, te juro que te mato. Pará que me lo vas a romper todo. Hola. Hola. ¿Cómo te...? ¿Eh? ¡Cogería! ¿Qué? ¡Hermoso, hermoso, hermoso! ¿Qué pasa? ¡Lindo! ¿Por qué sos tan lindo? ¿Qué te hizo tan lindo? ¡Tan lindo, tan bonito! ¿Qué pasa, Flor? ¿Qué es ese olor? ¿Qué cocinaste? No, nada. ¿Qué no... cocinó el genio de mi marido? Nada, hice un poco de pescado. ¿Qué te pasa? Me encanta, qué rico, mi amor, mi amor. Mi cómplice y todo, y a la calle codo a codo somos mucho más... No, vení. No, mira, ole. No, y además le puse morrón, puerro y cebolla colorada. ¿Cebolla colorada? Se la clavé. ¿En serio? Sí. ¿Qué te pasa? ¿Cómo puedes ser tan genio de que se te ocurra poner cebolla colorada y me decís, ah, no se la clavé? Así, como si nada. ¿Pero qué te pasa? No sé. ¿Pasó algo? No sé, no pasó nada, amor de mis amores. Hombre de mi vida, hombre que ilumina mis días y mis noches. ¡Uy!
haces? ¿Por qué me decís así? Porque sí, porque la situación lo amerita que yo lo diga y digo lo que hay que decir. Me gusta que me digas, hombre, que ilumina mis días y mis noches. Sí, mis noches, sí. Ay, qué lindo. Sí. ¿Qué te pasa? Nada, nada, amor. ¿Por qué? ¿Comemos? Claro, comemos. ¿Eh? ¿Está la comida? Comemos. Sí, claro. Comemos porque es la hora de comer, ¿o no? Y sí, cuando hay que comer, se come. Sí, claro. ¿Qué te pasa, Flor? ¿Pero alguien te hizo algo? ¿Pasó algo? ¿Pero pasó algo, mi amor? No sé qué me pasa. Debe ser que me estoy por indisponer. No, pero se me acaba de ir. Yo creo que me estoy burlando, seguro. Se estoy burlando. No sé, es rarísimo. Él actúa, no sabe que yo lo sé. Yo empecé a actuar primero por venganza, pensando en decirle, ¿ves qué feo se siente? ¿Te gustaría que te hicieran algo así? Y terminé, bueno, me pasé un poco de la raya, estoy actuando yo también. Estamos haciendo esto que es rarísimo. Sí, el día que yo llego a casa y no actúo un poco, Rodrigo no me actúa un poco, nos matamos. Mm. Sí. Yo, por ejemplo, extraño cómo era yo cuando estaba con Tomás, más que a Tomás. Mm. No sé, estoy muy confundida, ¿no? No sé si me ayuda mucho lo que me dicen. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Oh, Marce. Oh, Fabi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Marce? Muy bien, muy bien. No sé, hola, Marce. Hola. Encantado. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Me llamaste, puede ser? Sí, tenemos que hablar, ¿eh? Sí, sí, después te llamo. Dale. Es el mismo teléfono, ¿no? Sí, sí, sí. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Oh, mira. Castro. Vázquez, Heredia, ¿cómo andan, chicos? Hola. 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 ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Y acá. Bueno, hasta luego, chicos. Chao. Chao, nos vemos. Mirá, Dani, ¿cómo anda? Hola. Vicky, ¿cómo estás? Hola, Fabi. Hola, ¿cómo estás? Flor. Bien. Bueno. Gracias. Vos, divina. Hasta luego, ¿eh? Te llamo, ¿eh? Que quiero hablar con vos. ¿Sí? Nos vemos. Oh, mira, mi jugador. Pepe, querido. Hola. Noelia. Albertico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, me encanta, te juro, así vuelvo loca, me encanta. No, mi mujer, no sé si la... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, perdón, felicitaciones. No, no, no. Bueno, nos vemos. Hola, ¿cómo andas? Hola. ¿Cómo estás? Jime. Hola, Lali. ¿Cómo andas? Felicitaciones. Perdóname que no puedo ir a tu programa. Ah, ¿qué vas a poder? Hola, soy Flor. ¿Cómo estás? Mariana. Bien. Tendríamos que hacer algo juntas nosotras cuatro. ¿No? No entiendo cómo no se nos ocurrió antes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Sí? Sí. Sí. Okay. ¿O cenar en casa? ¿No? Dale, sí. Sí, o nos vemos. Si no, nos vemos. Cuando quieras. ¿No? ¿Sí? Nos vemos cuando dale. Quieran. Sí. Pero nos vemos. Sí, sí. No digan nos vemos, después está. Ahora un poco. Sí, nos vemos. Bueno, ahora dale, sí, ¿eh? Dale, ahora hacemos la foto. Chao. Me alegro de verte, Lali. Sí, y mandale un beso a tu marido. Dale, ¿vale? Adiós. Chao, hasta luego. Chao, Mariana. Chao. Ojo con lo que hablan, ¿eh? Sí. Miedo. Yo te juro que es. Ah, hola. ¿Qué tal? Hola. Buenas. ¿Cómo te va? Dice, no, tanto tiempo. Vos sé que fuimos juntos al colegio con ella. Oh, sí. Qué bueno. ¿Cómo están los meniscos? ¿Bien? Bien, ahí anda. Me arruinaron un poco la carrera, pero ahora estoy más complicada con las varices. Me voy a retocar cuestiones femeninas. Nos vemos, amiga. Chao. Hasta luego. Ay, qué genia que sos. Gracias. Qué divina, qué divina. Toda la boca te queda. Es hermosa, bueno, hermosa. ¿Bien ustedes? Bien. La verdad que muy bien. Sí, bueno. Sí, muy bien es poco. Estamos increíble, ¿no, Fabi? Qué divino bueno. Estamos. Qué lindo, sí, bueno. Genial. Bueno, nos vemos entonces. Sí, nos vemos, pero nos vemos. Ahora nos estamos viendo, digo, veámonos en serio. Sí. Digo, nos vemos, en serio nos vemos. Sí, en serio. No, porque están todos diciendo, sí, nos vemos. Digo, nos vemos. Sí, bueno, vamos. Sí, no, no me quiero ir de acá hasta que no me diga sí. Nos vemos. Está diciendo que sí, que se van a ver. Sí, nos vemos en serio, sí. O sea, puedo, bueno, está bien. Porque vengo diciendo, nos vemos, como buenas simbalitas. Flor, Flor. Genial. Atentos, chicos. Vamos a hacer la foto. Atentos. Sí. Fabi, felicitaciones por la peli, me encantó. Muchas gracias. Buenísima. ¿Te gustó? Sí, gracias. Buenísima. Qué raro, Juli. Yo estaba el otro día en la peli y dijiste que la peli era un bodrio, mi trabajo pésimo. No habla. Raro. Fuiste
la figura de la noche y la más mala de la noche. Te burlaste de todo el mundo. No me gustó lo que estabas haciendo. No, era mal. Era feliz. Estaba feliz. ¿Eh? ¿Estabas feliz? Qué fácil es ser feliz, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? Nada, estoy muy contenta. ¿Qué? Quiero hablarte de un tema. Fuiste el famoso con más onda. Sí, puede ser. Lindo, lindo. Sos más lindo. ¿Eh? Quiero hablarte de un tema. ¿Qué te pasa? Quiero decirte algo. Como, ¿what? Sí, es un tema que para mí por lo menos es un poquito delicado. Sí, me imagino. Porque si me decís quiero hablarte de un tema, debe ser delicado. Si no, me hablarías directamente del tema. Estoy enamorado. ¿De quién? Y estar enamorado me hace querer... Coger. No. Matar. Dale. Separarte. Es muy difícil hablar así con vos. Ay, bueno. ¿Estás borracha? No estoy borracha, dale. Dame un beso. Fa. Quiero tener un hijo con vos. No. Sí. ¿En serio me estás hablando? Sí, obvio. ¿Cómo no te voy a estar hablando en serio? No sé. ¿Qué? No. Nunca nadie me había querido tener un hijo así. Yo nunca quise tener un hijo con nadie y lo quiero tener con vos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué lloras así? ¿Qué, aceptás o no? Sí. Quiero tener un hijo. Mira qué contenta estoy. ¿Por qué lloras así? No nos cuidamos. No. Que sea lo que Dios quiera. Sí. ¿Estás contenta? Sí. Ay, yo también, mi amor, estoy muy feliz. Muy feliz. Te amo, Flor. Yo también. Ay, qué lindo. Fabi. Fabián. Fabi. Ay, Fabián. No veo. ¿Cómo cambiaste la ventana del lugar? No veo nada. No sé qué pasa. ¿Qué te pasó, Flor? Que eso es una pesadilla. No sé, no veo nada. ¿Qué te pasó, Flor? Es una pesadilla, Fabi. ¿Qué tenés? Flor, ¿qué te pasó? Estoy ciega. Estoy ciega, no sé qué pasa, no veo nada. ¿Cuándo te quedaste ciega? Ahora cuando me desperté veo todo blanco. Pero, llama al médico. ¿Pero cómo que...? ¿Qué pasa? Me enterraron viva. Esto es un cajón. ¿Qué es lo que pasa? ¿Viste mi teléfono? ¡No! ¿Cómo te parece que puedo ver tu teléfono? ¿El teléfono? Ayúdame. Por favor. Hola, sí, doctor. Sí, soy Fabián Brando. No, perdóname, estoy tratando de evitarlo. ¿Qué estás haciendo? ¿Puedo ir con vos? No, ¿cómo Flor, hago? Agarrate de las paredes. No, usted no, doctor. Es que no hay paredes en esta casa. No hay ninguna pared para la que me agarre. Sí, doctor, voy. Perfecto, voy para allá. Muchísimas gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay un hombre en el cuarto. ¿Dónde? No, Flor. Es una bota. Tranquilízate, te perjudicás. ¡Por favor! No doy más. Flor, vení. No, vení. Por acá. Dame la mano, yo te llevo. Ahí está. Mira, Flor, si bien la visión está disminuida, los estudios están perfectos. No tenés lesión ocular, no tenés nada en la retina, no tenés inflamación, no tenés nada de nada.
Nada de visión tengo, doctor. Nada de visión. 48, 72 horas vas a estar perfecta. Sí. Ojalá. Eso es transitorio. Bueno. Yo te recomiendo hacer reposo. ¿Vos estás viviendo alguna situación de estrés? Ay, no. Para nada. Para nada. Estaría mal ver un psiquiatra, ¿eh? Vení para acá. ¿Qué? Perdón. Un psiquiatra. ¿Qué? Consultar con un psiquiatra. ¿Un psiquiatra? ¿Me estás hablando en serio, Carlos? A mí, alguien que se levanta a la mañana como si le hubiera enterado un pomo de plasticola en el ojo. Tiene que ir a ver un psiquiatra. Que una medicación psiquiátrica no estaría mal. ¿Pero cómo no estaría mal? Si ya me conoces, ¿qué me estás diciendo? Dame el piloto, me quiero ir. Dame el piloto. Te agradezco muchísimo, te agradezco infinito. Te agradezco la confianza. No, pero ¿cómo te mandás así, Flor? A ver, mírame. Soy gracioso. No, quiero decir, ¿estás bien? ¿Cómo no abrí la puerta? Pero no me dejaste llegar a la puerta. ¿Estás bien, mi amor? Estoy ciega, boludo. No, ya sé. Bueno, yo cualquier cosa te llamo, ¿sí? No, pero deja, pero mira cómo estoy con la mano, estoy tratando de abrir. No, atácalo. No, bueno, yo te llamo después, ¿eh? Sí, también tengo que tomar algo. Mi amor, te traje unas tostadas con mermelada y un poco de café, ¿te sirvo? No. No te pongas mal, el médico dijo son 24, 48 horas, vas a estar bien, confía. No puedo más. No quiero optar más, prefiero ser yo misma. Pero tranquila, no llores, tenés todo mi apoyo, me parece muy bien. ¿En qué tengo todo tu apoyo? En lo profesional. ¿En qué profesional? En esto, que no querés actuar, me parece muy bien si no tenés el don. Y tenés el talento, no actúes. Elegí lo que quieras hacer en la vida para ser feliz. Sacate esa mochila. No quiero actuar más en la vida, Fabián. En la vida no quiero actuar más. Pero no, pará, te vas a matar. Flor, no entiendo en la vida de qué estás hablando. No entendés qué es lo que no entendés. Me confundo, no sé qué decirte. ¿No sabés qué decirme? ¿Querés que llamemos un guionista para que te escriba y te diga qué decirme en esta escena? ¿Preferís eso? ¿En qué escena? ¿Qué estás hablando? No sé de qué hablas. ¡Ay, dale, Fabián! ¡Por favor, dale! Es que no sé... ¡Dale! ¡En serio! ¡Dale! Te pido perdón. Lo hice por amor. Está bien. No, es que verdad lo hice por amor. Bueno, no se trata de pedir perdón. No se trata de pedir perdón. Ya está. Vos hiciste lo que quisiste o lo que pudiste. Sí. Yo hice lo que pude también. Ya me conoces. No sé mentir. No sirvo para mentir. Y hasta quizás sea una cuestión del don, de talento. Para. Un segundito. No puedo hablar ahora. Te llamo en 5 minutos. No es así. Para. No, ¿vos sabés lo que fue para mí escuchar de tu propia boca decir que yo era un egocéntrico? Un pelotudo, irrecuperable y fundamentalmente que te casaste con un boludo. ¿Te parece bien eso? Tenés razón. Te pido 1000 disculpas. ¿Sabes qué? Igual si tenemos que disfrazarnos de cualquier cosa para poder estar juntos, yo te digo no. Yo no me disfrazo de nada. Yo prefiero seguir siendo quien soy. Flor, no te vayas. No, déjame. No te vayas, yo te amo. Ay, deja de actuar, deja de mentir. No estoy actuando, te amo. Bueno, no sé yo cómo hago para saberlo, ayúdame. No, ¿qué vas a hacer? Vení para acá, bueno, que te vas a... Bueno, anda bajando, yo me pará un poco, que te vas a matar, Flor. Todos actuamos un poco las relaciones, es difícil, si no... Perdón, no es la palabra actuar, uno se adapta con el otro, si no es muy difícil. Bueno, es exactamente eso, adaptarse. Yo no me quiero adaptar a más nada. Para. Dame la mano, Flor. Vení, no te vayas. Suelta. Despacio. No. Cuidado. No, para. No, déjame ir. Pelusa, dale. Te voy a dejar ir. Yo te amo, Pelusa. Ay, para, Fabián, para. Es que te amo, te lo juro. Somos dos infelices intentando que encaje lo que no encaja. Es que encajamos, vos y yo encajamos con nuestro estilo, nuestra manera. Nadie se muestra tal cual es. Todo el tiempo, está bien, no es actuar, pero a todas las parejas les pasa. Nadie anda por la vida así, mostrando. Dale, Pelusa, déjame, no te vayas. Déjame ir, es que no te podés ir así. Abrime la puerta, te pido, por favor. Pelusa, dale, no te vayas. Abrime la puerta, te lo pido, por favor. No me hagas esto. No quiero que dale, te vayas. Dale, por favor, Fabián. Bueno, Flor, pará. Te espero acá, abrime la puerta. Chao. Thank you.
Flor, es un asco esto. Vamos a algún lado, a dar una vuelta, hacer algo, dale. Sí, un poco de dolor encierro acá. No, bueno, vayan ustedes si quieren. Yo me quiero quedar acá, no me quiero ir. Ay, Florencia, esto es una depresión. ¿Por qué no te venís unos días a mi casa? No, yo me llevo a quedar un día acá, me muero. Me suicido. ¿Por qué? Es un asco. ¿Sí? ¿Por qué no te vas a suicidar a tu casa, pequeña burguesa, boluda? Hola. Hola. ¿Y vos qué te hace la linda? ¿Olor a encierro? Ay, perdona, no sabía que estabas. Es que está muy cerrado. ¿No crees que abramos un poco? El orto te va a abrir. Es así, es ámala o déjala. Déjala, sí. ¿Quién sos? Kreutzmann, soy. ¿Qué crees? Está Florencia acá, por favor. Florencia, me parece que ya estamos cubiertos de gente. Ya estamos, ya nos estamos yendo, ¿no? Todos. Sí, sí, gracias, sí, sí. Florencia, por fin te encuentro. ¿Cómo vos? ¿Qué tal? Kreutzmann, el representante de Fabián, unos amigos. Shalom. Qué bueno encontrarte, nos costó bastante, Duguel. Desaparecí. Sí. Tengo que ver por un trabajo. No, no me interesa, me retiré de la actuación, no actúo más. No puedes decir eso, te vas a arrepentir. No, sí, 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 es más, me voy, me estoy yendo de viaje, me voy. Pero no puede ser que te vayas, tengo una propuesta muy concreta para hacerte. Es un guión que se escribió para vos. No me interesa. ¿Cómo no te interesa? No, de verdad. Es coprotagónico. No. Tampoco. ¿Fabián Brando? Más me cuenta, menos me interesa. Y por favor. Perdón, estoy ocupada, Kreutzmann. Mil disculpas. ¿El baño? ¿Dónde? Sí, es doblando a la derecha. Gracias. De nada. Te dijo esto en el baño, en algún momento vas a ir y vas a leerlo, ¿no? Y por ahí, claro, no creo que lo lea, pero al baño voy, sí. Gracias. Adiós. Dale, sí. No, nunca más, no. No, déjame terminar porque si hablamos al mismo... No, a vos te vas a la mierda. Porque si bien es cierto que yo me casé en público para todo el país, pero ¿sabes qué? Elijo, y es mi derecho, separarme en privado. Buenas tardes. Kreutzmann. ¿La viste? ¿Qué te dijo? ¿Le pudiste decir que el guión que recibió es muy bueno? Sí, se lo dejé en el baño, al guión. ¿Y qué dije? ¿Cómo en el baño? ¿Y qué te dijo? Me dijo que no quería actuar más, que estaba cansada, que no tenía el don y que se va. ¿Cómo que se va? ¿A dónde se va? Lejos. ¿Cómo que se va lejos? No. Hoy es el cumpleaños de Magdalena Llorente. Si vas, qué sé yo. ¿Cómo que se va? Insistís, le decís, por favor, le rogás, qué sé yo. ¿Qué le hiciste? Le voy a ella. Te estoy preguntando, Fabián. Hola. ¿Qué pasa? ¿Podemos hablar un minuto? No. Por favor, es un minuto. Me dijeron que te vas, ¿es cierto? Sí. Bueno, más a mi favor, me das un minuto, es muy importante para mí. No quiero convencerte ni recuperarte. Quiero que me escuches, nada más. Quiero que sepas mi verdad. Puede ser, es un minuto, tómalo por reloj. A Brad Pitt no lo conozco, no lo vi en mi vida. El actor estudio tampoco lo conozco ni pasé por la esquina. Soy actor desde los 6 años que actúo. Lo único que sé es repetir textos que me escriben otros. Cuando te escuché que hablabas con tus amigas y decías todas esas cosas de mí, lejos de darme bronca, me dio muchísima vergüenza. Porque sentí que me habías descubierto. No soy una persona. Soy un personaje que es mucho peor que ser un boludo. Y aunque te parezca raro,
Los boludos también se enamoran. Y yo me enamoré profundamente de vos desde el primer momento que te vi. Te lo juro por Dios, el primer momento que te vi tan, tan pésima actriz. Gracias, nunca me lo habían dicho. No, pero te quiero decir por el poco talento que tenés para mentir. Vos te diste cuenta de lo que hiciste, te quedaste ciega. Porque no sabés mentir, te estresaste. Y en el momento que, ¿te acordás que bajamos del motorhome que estaba Leica? Que nos preguntó a nosotros dos, ¿qué pasa entre ustedes dos? Y a mí, te juro por Dios, me temblaban las piernas y dije, no, no pasa nada. ¿Y vos qué dijiste? Sí, pasa. Me enamoré. Me enamoré porque sos pésima actriz. Pero sos buena, sos honesta, sos leal. Sos transparente. Y yo me enamoré de vos. Para mí sos la mejor persona del mundo. Justo te iba a decir que me ofrecieron una película. Hagámosla. Hagámosla. Si vos actuás, vos no te tires abajo. Vos actuás y te hacen así y te largas a llorar. Sos la persona que más me hace reír en el mundo. No, era una broma. Igualmente me voy mañana. ¿Mañana te vas? No te vayas. No, ya está. Te deseo lo mejor, no sé qué decirte. Gracias. Te lo mereces. Muchas gracias. Igualmente. ¿Qué? ¿Eh? No, yo paré porque pensaba pedir un taxi. No, pero yo estoy con auto, ¿te llevo? No. ¿Pero no. Te llevo? No, bueno, me voy yo. Me voy yo. Chao. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. No sé. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Señor, súbele. Por favor. Señor, señor. Quiero hablar con vos, no te vayas. ¿Qué haces acá? No. Te pido, no, por no, favor, no, no, es un segundo. No, quiero no hablar me con vos. Voy a gritar. Déjame, es un segundo. No me toques. Por favor. Yo me equivoqué, te pido mil disculpas. Por favor, no te vayas. Yo te amo con todo mi corazón, con toda mi alma. Yo me equivoqué, lo reconozco, pero no por mi error. Voy a permitir que te vayas. No sé qué me pasó. Fue un acto de flaqueza, de debilidad. Ya devolví la plata. Los chicos me perdonaron, no me vas a perdonar, ¿vos? ¿Estuviste con los chicos? Sí, claro. ¿Cómo están?
Mal, te extraña. ¿Tenían comida? Ellos me pidieron que te venga a buscar. Y la más chiquita me dijo algo que siempre le decís vos. Que cuando hay amor... todo se puede lograr. ¿Me perdonas? Nunca me vuelvas a dejar. Te amo. Traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Ser algo más que eso, melancolía. Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir.